Catalina Ramírez. Durante este último mes, mi curso, octavo año A, junto a la profesora Gladys Moraga, hemos trabajado en un proyecto que es tomar conciencia de nuestra alimentación. Lo primero fue conocer y practicar las fórmulas de la tasa metabólica total, tasa metabólica basal y el índice de masa corporal. Lo segundo fue una actividad de salir del establecimiento a ir al supermercado con la profesora, y al llegar teníamos que justificar por qué podíamos consumir estos alimentos. Tercero fue organizarnos en grupo y trabajar el tema planteado, que este podía ser desayuno, almuerzo o cena. Para finalizar, por grupo presentamos esta exposición de los alimentos que nosotros consideramos. Hola, aquí estamos con la profesora Gladys. Profesora, ¿cómo nace esta iniciativa? Bueno, desde la perspectiva del currículo, está establecido que los niños deben conocer de alimentación saludable y también bajar un poquito los índices de obesidad infantil. Este proyecto pretende que la comunidad escolar conozca de alimentación saludable para el desayuno, el almuerzo y la cena, estableciendo normas de índice de masa corporal, tasa metabólica basal y total, y considerando estas calorías que los niños pueden consumir, se distribuyen las tres comidas y se genera en base a la edad y a la actividad física de los estudiantes. Gracias, profesora. Estamos con una alumna de octavo A. ¿Cómo ha sido cambiar tu dieta? Bueno, la verdad, no es muy difícil que digamos, porque le ayuda hasta a las personas. Cambiar la dieta puede ser muy buena a la vez porque te ayuda al cuerpo. Todo esto tiene, por ejemplo, lípidos, carbohidratos, agua, vitaminas, sales, minerales. Esto se lo recomiendo a varias personas para que cambien su dieta y sea mejor su salud. ¿En qué consiste esta actividad? Esta actividad consiste en que nuestros compañeros aprendan qué es la comida saludable. ¿Qué cambios has notado en tu cuerpo al comer más saludable? Bueno, últimamente al comer más saludable, especialmente en la cena, he notado el cambio de la energía, ya que antes al amanecer o al despertarme andaba mucho más agotada, mareada, y en cambio ahora al comer más saludable ando con mucha más energía. He notado que tengo más resistencia, puedo hacer más deporte, me canso menos. Me siento con más energía y con menos sueño de lo normal. Gracias. Y esta ha sido la actividad de hoy. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.